Pues vamos con la cronología que vamos a denominar Living Dead Chronology. Antes de comenzar, hay que decir que el propio Romero considera que ninguna de las películas que ha realizado forman parte de una historia continuada o de un mismo universo. Para él son películas sueltas de zombies que no tienen continuidad tanto en historia como en personajes. Bueno, en personajes alguna de ellas, pero no continúan la historia de esos personajes de una película para otra. Es por ello que, debido a su año de estreno, sus ropas y tecnología cambia drásticamente de una película a otra, pero ellas nos dan pistas de los años donde ocurre cada cosa. Al no querer vincularlas, no cuadran temporalmente o ambientalmente. Aún así, en este vídeo vais a ver mi manera de ordenar esta saga según mi forma de verla. Eso en lo principal del vídeo. Todos los órdenes de visionado que vais a ver obviamente son opcionales a vuestras elecciones y todos ellos os los mostraré al final porque hay bastantes. Pero en lo que es el vídeo nos vamos a centrar en mi orden que yo recomiendo para ver esta saga completa. Bien, la historia de esta saga comenzaría con la película de terror independiente del año 1968 de George Romero, Night of the Living Dead, cuyos hechos podríamos situar también en ese año concretamente. Los primeros ataques de zombies comenzaron un viernes a finales de marzo, principios de abril, y la noche tiene lugar en concreto justo el domingo siguiente. Esto es algo que se puede escuchar en una transmisión de radio a lo largo de la película. La historia comienza con Barbara y Johnny conduciendo a la zona rural de Pensilvania para visitar la tumba de su padre. Mientras está en el cementerio, Barbara es atacada por un extraño hombre. Johnny intenta rescatar a su hermana, pero el asaltante golpea la cabeza de Johnny contra una lápida, matándolo. Después de destrozar su coche en pánico, Barbara escapa a pie, con el extraño en su búsqueda. Ella llega a una granja donde descubre el cadáver destrozado de una mujer. Huyendo de la casa, se enfrenta a ghouls extraños y amenazantes. En esta película, a los zombies no se les llama zombies, se les llama demonios. Uno de los hombres de los que se enfrenta es el hombre del cementerio. Otro hombre llamado Ben llega y la lleva de regreso a casa, alejando a los monstruos y cerrando las puertas y ventanas. Mientras hace esto, Ben encuentra una radio y un rifle de palanca. Durante toda la noche, Barbara desciende lentamente a un estupor de conmoción y locura. Ben descubre que la granja tiene una bodega. La bodega alberga a una pareja casada enfadada, Harry y Helen Cooper, junto con su hija Karen. Los Cooper buscaron refugio después de que un grupo de los mismos monstruos volcó su coche. Tom y Judy, una pareja de adolescentes, llegaron después de escuchar una transmisión de emergencia sobre una serie de asesinatos brutales. Karen cayó gravemente enferma después de ser mordida por uno de los monstruos. Se aventuran arriba cuando Ben enciende la radio. Mientras Barbara se despierta de su estupor, Harry exige que todos se escondan en el sótano, pero Ben lo considera una trampa mortal y continúa barricando la casa con la ayuda de Tom. Los informes de radio explican que una ola de asesinatos en masa está arrasando la costa este de los Estados Unidos. Ben encuentra un televisor y él y otros ocupantes de la casa observan una transmisión de emergencia que informa que los fallecidos recientemente han sido reanimados y están consumiendo la carne de los vivos. Expertos, científicos y militares no han podido determinar la causa de estas reanimaciones, aunque un científico sospecha que se debe a la contaminación radiactiva de una sonda espacial que explotó en la atmósfera de la Tierra al regresar de Venus. Ben planea obtener atención médica para Karen cuando los informes enumeren los centros de rescate locales que ofrecen refugio y seguridad. Ben y Tom intentan repostar el camión de Ben en la bomba de gas cercana, mientras Harry arroja cócteles Molotov desde una ventana superior a los zombies. Judy lo sigue temiendo por la seguridad de Tom. Tom derrama gasolina accidentalmente sobre el camión, que se incendia con la antorcha de Ben. Tom y Judy intentan alejar el camión de la bomba, pero Judy no puede liberarse de su puerta. El camión explota, matándolos a ambos, y los zombies se comen rápidamente los restos carbonizados. Ben regresa a la casa pero Harry lo bloquea. Finalmente, forzando su regreso, Ben golpea a Harry enfadado por su cobardía. Un informe de noticias revela que un disparo o un fuerte golpe en la cabeza, además de prenderles fuego, puede detener a los demonios. También informa que las posesiones de hombres armados patrullan el campo para restablecer el orden.
Se va la luz y los demonios rompen las barricadas. Harry agarra el rifle de Ben y amenaza con dispararle. En el caos los dos luchan, Ben le quita el arma a Harry y le dispara. Harry tropieza en el sótano y mortalmente herido se derrumba junto a Karen, quien murió a causa de una enfermedad. Los ghouls o demonios intentan tirar de Helen y Barbara por las ventanas, pero Helen se libera mientras Barbara los mantiene a raya. Helen regresa al sótano para ver a Karen reanimada y comiendo el cadáver de Harry. Karen después apuñala a la aterrorizada Helen con una paleta de mampostería. Barbara, al ver a Johnny entre los zombies, es llevado por la horda y devorado. Cuando los zombies invaden la casa, Ben lucha contra Karen. Se sella dentro del sótano y dispara a los cadáveres de Harry y Helen cuando empiezan a reanimarse. A la mañana siguiente, Ben es despertado por los disparos del grupo de fuera. Al aventurarse arriba, es inmediatamente confundido con uno de los zombies y asesinado con un disparo en la frente. Su cuerpo es arrojado sobre una pila de cadáveres que luego se incendia. Atentos porque vamos a empezar a liar la cosa. Paralelamente a los hechos de Night of the Living Dead, ocurren los hechos de Diary of the Dead. En los primeros días del brote, al mismo tiempo que ocurre la película original del 68. Pero ojo, esto es una versión actualizada, ya que Romero quería tratar la tecnología emergente, por lo que si queréis situarla en un universo paralelo y en su año de estreno 2008, también podéis. El propio Romero ha indicado que esta película es una reescritura de la película original. No es un remake, no es un reboot, ni es una secuela. Al final del vídeo, en los diferentes órdenes de visionado, veréis que se puede añadir o no a vuestro orden predilecto. La película inicia con unas imágenes de un equipo de noticias que muestran una historia sobre un hombre inmigrante que mata a su esposa e hijo antes de suicidarse. El hijo y la esposa se convierten en zombies y matan a varios miembros del personal médico y policías, pero dejan a un médico y a un periodista mordidos antes de ser asesinados. La narradora, Debra, explica que la mayoría de las imágenes que fueron grabadas por el cámara nunca se transmitieron. Un grupo de jóvenes estudiantes de estudios cinematográficos de la Universidad de Pittsburgh está en el bosque haciendo una película de terror junto con su asesor de facultad, Andrew Maxwell, cuando escuchan noticias de aparentes disturbios y asesinatos en masa. Dos de los estudiantes, Ridley y Francine, deciden abandonar el grupo, mientras que el director del proyecto, Jason, va a visitar a su novia, Debra, la narradora que hemos comentado antes. Cuando no puede contactar con su familia, viajan a la casa de los padres de Debra en Scranton, Pensilvania. Por el camino, Mary atropella a un soldado del estado de Pensilvania, que estaba reanimado, y a otros tres zombies. El grupo se detiene y Mary intenta suicidarse. Sus amigos la llevan a un hospital donde encuentran a los muertos convirtiéndose en zombies y luego luchan por sobrevivir mientras viajan con los padres de Debra. Mary se convierte en zombie y es asesinada por Maxwell. Más tarde, Gordo es mordido por un zombie. Su novia, Tracy, les ruega a los demás que no le disparen de inmediato, pero luego se ve obligada a dispararle ella misma. Pronto quedan atascados cuando se rompe la línea de combustible de su vehículo. Son atacados por zombies mientras Tracy repara el vehículo con la ayuda de un hombre Amish sordo, llamado Samuel. Antes de escapar, Samuel es mordido y se mata a sí mismo y a su atacante con una guadaña. Al pasar por una ciudad son detenidos por un grupo armado de supervivientes, siendo el líder miembro de la Guardia Nacional. Allí, Debra recibe un mensaje de su hermano menor, quien le informa que él y sus padres estaban acampando en West Virginia en el momento de los ataques iniciales y que ahora estaban de camino a casa. Los estudiantes se van a la casa de Debra. Su única fuente confiable de información ahora es Internet, con ayuda de blogueros. Cuando llegan a la casa de Debra, encuentran a su madre y hermano reanimados alimentándose de su padre. Escapan de la casa y son detenidos por diferentes miembros de la Guardia Nacional, quienes los roban, dejándoles solo sus armas y sus dos cámaras. Llegan a la mansión de Ridley, donde Ridley explica que enterró a sus padres, al personal y a Francine, arrojando sus cuerpos en la piscina de su familia. Ridley luego abandona a Debra, se revela que fue mordido por un zombie, explicando su extraño comportamiento. Ridley pronto muere y regresa como un zombie, mata a Elliot y ataca a Tracy y Jason. Jason puede distraer a Ridley el tiempo suficiente para que Tracy escape en el último momento. Enfadado con Jason por no dejar la cámara para ayudarla, Tracy deja el grupo en la casa.
Los supervivientes restantes se esconden en un refugio cerrado dentro de la casa, con la excepción de Jason, quien dejó al grupo para continuar filmando y posteriormente es atacado e infectado por Ridley. Maxwell mata a Ridley con una espada antigua y Debra sacrifica a Jason mientras continúa filmando. Más tarde, una gran cantidad de zombies comienzan a atacar la mansión, lo que obliga a los supervivientes a refugiarse en la sala de pánico de la mansión. Debra observa la grabación de Jason en una partida de caza disparando a personas que fueron dejadas morir y reanimadas como objetivos de tiro. Se pregunta si vale la pena salvar a la raza humana. 6 días después de los hechos de Diary of the Dead, ocurren los hechos de Survival of the Dead del año 2009. Es la única que sí es secuela directa de la anterior, incluso mantiene alguno de sus personajes. Como pasaba antes, si queréis situarla en el 68 como algo paralelo que ocurre al mismo tiempo de la original, podéis hacerlo. Igual que podéis situarla en el año 2008, ya que por la tecnología y ambiente no encajan. Cosas de Romero. El prólogo de esta película sigue las acciones del sargento de la Guardia Nacional, Nicotine Crockett, quien junto con Kenny, Francisco y Tomboy abandonan sus puestos y roban a los protagonistas de la película anterior. Mientras tanto, frente a la costa de Delaware se encuentra Plum Island, hogar de dos familias irlandesas, los O'Flynn y los Muldons. La exfamilia, dirigida por Patrick O'Flynn, reúne una pandilla para matar a los muertos vivientes de la isla. O'Flynn se entera de que los Muldon mantienen seguros a sus seres queridos no muertos hasta que se encuentre una cura. Las tensiones llegan a un punto crítico cuando O'Flynn y su grupo llegan a la casa de Muldon para despachar a sus hijos no muertos. Patrick entrega sus armas cuando llega el grupo de Muldon. Seamus Muldon contempla matar a Patrick hasta que la hija de este, Janet, sugiere que sea exiliado de la isla. Boy se une a la Guardia Nacional y a través de él se enteran de Plum Island. Miran un vídeo hecho por Patrick y siguen las instrucciones que lo llevan a un muelle cercano. En el muelle, O'Flynn y sus hombres intentan robar a los guardias, lo que resulta en un tiroteo. Francisco roba un ferry y muerde el dedo de un zombie atacante en el proceso. Todos los O'Flynn, excepto Patrick, son asesinados por zombies y él aborda el ferry. Durante el viaje a la isla, Patrick dice que envió a otras personas a Plum Island para enfadar a los Muldons. Cuando el grupo llega a la isla, descubren que los Muldon han encadenado a sus zombies en imitaciones de sus vidas anteriores. También ven que las personas enviadas a la isla por Patrick han sido asesinadas. Patrick ve a su hija Janet montar a caballo, aparentemente muerta y convertida en zombie. Patrick intenta reunir aliados cuando dos Muldons los atacan, disparando a Crockett y Kenny. Este último muere por sus heridas y Patrick le dispara en la cabeza para evitar la reanimación. Francisco se da cuenta de que se infectó cuando mordió el dedo del zombie y le pide a Tomboy que le dispare para evitar convertirse. Tomboy le dispara y luego es capturada por Muldon. Patrick descubre que la hija que vio antes era en realidad la hermana gemela de Janet, Jane. Janet, aún con vida, se une a Patrick y los guardias en su ataque contra los Muldons. Se produce un enfrentamiento en el puente que separa la tierra de las dos familias, y el grupo O'Flynn es capturado. Boy y Janet escapan. Muldon revela sus intentos de persuadir a los zombies para que coman algo que no sea carne humana, y utiliza a Jane como un caso de prueba. Él trata de persuadir a la mujer muerta para que muerda a su caballo, pero en lugar de eso ella ataca y muerde a su hermana Janet. Se produce un combate cuerpo a cuerpo y se liberan zombies capturados, que consumen personas de ambos lados. Muldon y O'Flynn llaman a una tregua que se rompe casi de inmediato cuando Muldon le dispara a O'Flynn, quien saca un arma oculta y mata a Muldon. Crockett y su grupo intentan abandonar la isla. Janet es testigo de que su hermana muerde al caballo y se apresura a contarle al grupo de Crockett la noticia. Patrick le dispara a su hija para evitar que se dé vuelta antes de que sucumba a sus propias heridas. Crockett, Boy y Tomboy abordan el ferry y escapan de la isla mientras los zombies se comen el caballo. Crockett reflexiona sobre el propósito de la guerra cuando los reanimados O'Flynn y Muldon se tambalean el uno hacia el otro e intentan dispararse y matarse entre ellos nuevamente. Vale. Tras los hechos de la primera entrega, donde iniciaría el brote y la infección sin tener en cuenta Diary y Survival of the Dead, iría la segunda película que se realizó, Dawn of the Dead, del año 1968, y para mí la mejor.
Esta película la voy a situar 3 semanas después de la original. Por ello, la he situado después de Survival, que ocurría 6 días después de su original. La mayor evidencia de que esta película ocurra 3 semanas después la tenemos justo en su inicio, donde el Dr. Foster dice han pasado 3 semanas, por lo que sus hechos también ocurrirían en el año 1968 y durarían varios meses, concretamente unos 6, ya que podemos ver la evolución de un embarazo durante la película. Si la primera se situaba entre marzo y abril, esta podría terminar perfectamente entre septiembre y octubre. Estados Unidos ha sido devastado por un fenómeno misterioso que reanima recientemente fallecidos seres humanos como carnívoros zombies. 3 semanas después de que comience el brote, millones de personas han sido asesinadas y reanimadas a pesar de los mejores esfuerzos del gobierno. El orden social se derrumba. Las comunidades rurales y la Guardia Nacional han sido efectivas en la lucha contra las hordas de zombies en campo abierto, pero los centros urbanos están indefensos y desbordados. En un estudio de televisión en Filadelfia, los miembros del personal Stephen Andrews y Francine Parker planean robar un helicóptero para escapar de la ciudad. El oficial de policía SWAT Roger DiMarco y su equipo allanaron un proyecto de vivienda, donde los residentes están desafiando la ley marcial de entregar sus muertos a los miembros de la Guardia Nacional. Algunos residentes se defienden y son asesinados tanto por el equipo SWAT como por sus propios muertos reanimados. Durante la redada, Roger conoce a Peter Washington, parte de otro equipo SWAT, y se asocian juntos. Roger le dice a Peter que su amigo Stephen tiene la intención de huir y sugiere que Peter se vaya con ellos. Se les informa de un grupo de zombies en el sótano que ayudan en la sombría tarea de destruir. Esa noche Roger y Peter se encuentran con Francine y Stephen y salen de Filadelfia en el helicóptero. Después de algunas llamadas cercanas mientras se detiene por combustible, el grupo se encuentra con un centro comercial, que hacen su santuario. Idean una operación para bloquear las entradas del centro con camiones para así evitar que los muertos entren. Peter y Stephen también cubren el acceso por la escalera. Y durante la operación, Roger tiene una experiencia cercana a la muerte. Como resultado, se vuelve imprudente. Pronto es mordido por los zombies. Después de limpiar el interior de zombies, los cuatro disfrutan de un estilo de vida hedonista con todos los productos disponibles en el centro comercial para ellos, amueblando su apartamento improvisado con las muchas comodidades que hay en este centro. Roger finalmente sucumbe a sus heridas, se convierte y es asesinado por Peter. Después de varios meses, todas las transmisiones de emergencia cesan, lo que sugiere que el gobierno se ha derrumbado y una gran parte de la población se ha convertido en zombie. Francine, ahora muestra su embarazo, presiona para salir del centro comercial. Los suministros se cargan en el helicóptero y Stephen le enseña a Francine cómo llevarlo. Una banda de motociclistas nómadas, después de haber visto el helicóptero, llega para conquistar el centro comercial, destruyendo las barreras y permitiendo así el ingreso de cientos de zombies al centro. Los motociclistas enfadan a Stephen y él comienza totalmente un tiroteo con ellos. Stephen es asesinado y después muerto por los muertos vivientes. Como algunos de los moteros son comidos por zombies, el resto se retira con sus bienes robados. Ahora convertido en zombie, Stephen, actuando sobre un remanente de sus recuerdos, derriba la pared que cubre el hueco de la escalera y conduce a los muertos vivientes, a Francine y Peter. Peter mata a Stephen mientras Francine escapa al techo. Peter se encierra en una habitación y contempla el suicidio, pero cuando los zombies irrumpen, cambia de opinión y lucha hasta llegar al techo, donde se une a Francine. Los dos vuelan en helicóptero hacia un futuro incierto. A continuación vamos a situar dónde iría en el tiempo la siguiente entrega, Day of the Dead, estrenada el año 1985. Realmente es complicado situar una entrega o cualquiera de las entregas de esta saga cuando ni el propio creador tiene interés en unirlas unas con otras. Pero, por lo que nos cuenta la película, debe ocurrir alrededor de un año después del brote inicial, en 1969. Esto es porque los alimentos no duran varios años sin ser consumidos, además de la gasolina y el alcohol. Hay que tener en cuenta también el resto de suministros que necesitan. Y sobre todo el helicóptero que aparece en esta película, que se mantiene en muy buen estado, por lo que muchos años tampoco han podido pasar, ya que mantener un helicóptero es bastante costoso. En esta entrega los zombies han invadido el mundo entero, superando en número a los humanos, 400.000 a 1.
Los humanos supervivientes viven en campamentos barricados y búnkers subterráneos. En una instalación subterránea de los Everglades que alberga a científicos y soldados, los científicos están tratando de encontrar una solución a la pandemia de zombies. A cambio de la protección de los soldados, la doctora Sarah Bowman, el soldado Miguel Salazar, el operador de radio Bill McDermott y el piloto de helicóptero John vuelan desde su base subterránea a Fort Myers, Florida, en un intento de localizar a más supervivientes. Sin embargo, se encuentran con una gran horda de muertos vivientes y tienen que huir. El Dr. Logan, científico principal, también conocido como Frankenstein debido a sus disecciones quirúrgicas espeluznantes de zombies, cree que los zombies pueden ser entrenados para volverse dóciles y, en consecuencia, ha acumulado una colección de sujetos de prueba que se mantienen en un gran corral subterráneo en el complejo, a pesar de las objeciones del intolerante Capitán Rhodes. La tensión entre soldados y científicos empeora ante la disminución de los suministros, la pérdida de comunicación con otros supervivientes y el lento progreso de la investigación. Durante una reunión entre los científicos y los soldados, Rhodes declara que, tras la muerte del anterior comandante de la base, el mayor Cooper, está tomando el mando de la base. También informa a los científicos que de ahora en adelante trabajarán bajo sus órdenes y que cualquiera que objete cuestione sus métodos de liderazgo o cometa incluso las infracciones más pequeñas, se ejecutará instantáneamente. El Dr. Logan espera asegurar la cooperación de Rhodes mostrándole los resultados de su investigación. Logan está especialmente orgulloso de Bab, un zombie amigable y dócil que recuerda algunas partes de su vida pasada y tiene un comportamiento humano rudimentario. Escucha música, apunta con una pistola, saluda al Capitán Rhodes e incluso repite una serie de palabras confusas. Rhodes no se impresiona, aunque le concede a Frankenstein más tiempo sin definir. Durante una misión, dos de los soldados, Miller y Johnson, son asesinados después de que un zombie escapa de su arnés. Miguel intenta matar a la criatura, pero otro zombie lo muerde en el brazo. Sarah amputa el brazo y lo cauteriza con fuego para evitar que la infección se propague y lo convierta. Rhodes después cancela los experimentos y exige que todos los zombies cautivos sean destruidos, así como cortar cualquier ayuda adicional de él y sus hombres restantes, incluso llegando a insultar la nacionalidad de Miguel. Más tarde, Sarah y Bill descubren una forma cruda de la experimentación del Dr. Logan que involucra los cuerpos de Miller y Johnson, y una cinta de audio en la que Logan, enloquecido, habla con su padre y madre. Sorprendidos, tanto Sarah como Bill planean salir en el helicóptero inmediatamente antes de que alguien más lo haga. Las condiciones empeoran todavía más cuando Rhodes descubre que Logan ha estado alimentando la carne de sus soldados muertos a Bab como recompensa por su docilidad y comportamiento positivo. Enfurecido, Rhodes mata a Logan por negarse a dejar sus experimentos en un primer momento, y él y sus hombres se apoderan del asistente de Logan, el Dr. Fisher, Sarah y Bill, despojándolos de sus armas en el progreso. Rhodes trae a sus prisioneros e intenta obligar a John a volar solo a él y a sus hombres lejos de la base, lo que John se niega a hacer. Su negativa hace que Rhodes mate a Fisher, encierre a Sarah y Bill en el corral de los zombies y luego le ordene a Steele que golpee a John. Bab logra escapar de su cadena y encuentra el cadáver del Dr. Logan. En una muestra de emoción humana, expresa tristeza y después se enfada. Encuentra una pistola desechada en el suelo y sale en busca de venganza. Mientras tanto, Miguel abre las puertas del complejo, permitiendo que la horda de zombies que acechan fuera del complejo ingrese al elevador de plataforma de tamaño industrial y lo devore. Sin embargo, antes de que se lo coman vivo, él baja a la plataforma, lo que les permite entrar a todos los zombies al complejo. Mientras Miguel está haciendo esto, John vence a sus captores al noquear a Rhodes y Torres, roba sus armas y sale al corral de zombies para rescatar a Sarah y Bill. Cuando los zombies entran rápidamente al complejo, Rhodes huye en un coche, dejando a sus hombres muertos para su consternación. Rickles y Torres son destrozados y devorados por la horda, mientras que Steele logra pasar e intenta dispararle a Bab a través de una ventana cubierta, pero otro zombie lo muerde en el cuello. Al negarse a ser comido vivo o sucumbir a la infección, Steele se suicida disparándose en la boca. Rhodes intenta escapar, pero es perseguido y disparado varias veces por Bab. Bab lleva a un herido Rhodes a una horda de zombies. Después de un último disparo sobre Rhodes, Bab se burla de él con un saludo y se va, mientras los otros zombies lentamente hacen pedazos a Rhodes. La siguiente secuencia muestra que todos los zombies continúan comiendo los restos del Capitán Rhodes, acero,
Torres, Rickles, así como el Dr. Logan y el Dr. Fisher. John se reúne con Sarah y Bill dentro del corral zombie. Escapan juntos a la superficie, pero una vez que llegan al helicóptero, Sarah es atacada por un zombie dentro. Afortunadamente resulta ser una pesadilla, cuando Sarah se despierta en una isla desierta con John y Bill. Sarah marca un día libre en su calendario cuando termina la película. Tras los hechos de esta película, yo añadiría una película más al canon de esta historia central, y esa es Land of the Dead, del año 2005, la última que pudo dirigir Romero, por varios motivos que se explican en un making of de la película. El primero de ellos es porque el actor Tom Savini, él actúa en Land como el zombie Blade, zombie que pudimos ver en Dawn of the Dead. Tom habló de esto en ese making of y dijo textualmente que ha sido un zombie durante año y medio. Si tenemos en cuenta estas informaciones, esto situaría oficialmente a la película año y medio después de Dawn, es decir, en 1970, teniendo en cuenta que Dawn termina en octubre del 68, si añadimos año y medio, llegaríamos hasta marzo o abril del 70. Pero, durante la película dicen que no han visto salir a ningún coche durante 3 años, lo que la situaría 3 años después del brote inicial del 68, dando como resultado marzo-abril del 71. Sea como sea, las fechas casi coinciden un año arriba o un año abajo. Ahora bien, nosotros somos libres de elegir si nos quedamos con la información que nos da la película de 3 años después del brote oficial o con la información que da Tom Savini, un año y medio desde Dawn of the Dead. Tras el apocalipsis zombie, los supervivientes han establecido puestos de avanzada en todo Estados Unidos. Un puesto avanzado de la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, contiene un gobierno de tipo feudal. Limita a 2 lados con ríos y en el tercero con una cerca eléctrica. La ciudad se ha convertido en un santuario. Los ricos y poderosos viven en un rascacielos de lujo llamado Fiddler's Green, mientras que el resto de la población subsisten en la miseria. Paul Kaufman, el despiadado gobernante de la ciudad, ha patrocinado el Dead Reckoning, un vehículo blindado personal que puede viajar a través de las áreas infestadas de zombies con facilidad. Riley Denbow es el diseñador y comandante de Dead Reckoning. A diferencia de Kaufman, Riley es respetado por su trabajo en la protección de los ciudadanos, así como en proporcionarles alimentos y suministros médicos que los ciudadanos ya no pueden adquirir con seguridad. Usando el Dead Reckoning, Riley y su equipo se aventuran en áreas invadidas por zombies para buscar suministros. En una misión, notan que muchos zombies exhiben un comportamiento inteligente. Esto fue visto especialmente por uno de esos zombies, Big Daddy, anteriormente propietario de una estación de servicio. Durante la misión, el novato Mike es mordido por un zombie y se suicida antes de convertirse. Después de la misión, Riley se retira del mando del Dead Reckoning. De vuelta a la ciudad, visita el bar de Chihuahua. Allí ve a una prostituta llamada Slack, siendo forzada a una jaula con algunos zombies para entretener a los invitados. Riley y Charlie salvan a Slack. Charlie mata a Chihuahua. Riley, Charlie y Slack son arrestados. Slack revela que Kaufman ordenó su ejecución por ayudar a Mulligan a instigar la rebelión entre los pobres. Mientras tanto, a Cholo de Mora, el segundo al mando del Dead Reckoning, se le niega un apartamento en Greenfielder, a pesar de su servicio a Kaufman. En represalia, Cholo se hace cargo del Dead Reckoning y amenaza con destruir Fielder's Green. Kaufman se acerca a Riley y le encarga a él, así como a Charlie y Slack, recuperar el vehículo. Están supervisados por Manolete, Motown y Pillsbury. En el camino, Manolete es mordido y luego asesinado por Slack. Después de ponerse al día con el vehículo, Riley se acerca al vehículo solo. Charlie, Slack y Pillsbury lo siguen después de someter a Mouton y dejarla atrás. Al darse cuenta de que Riley está trabajando para Kaufman, Cholo sostiene a Riley y Charlie a punta de pistola, mientras se prepara para disparar los misiles del Red Reckoning en Greenfielder. Riley utiliza un dispositivo pequeño y desactiva el sistema de armas del vehículo. Después destruye ese dispositivo. Motown, que había recuperado la conciencia, abre fuego y casi mata a Riley y Cholo, quien es mutilado por uno de los disparos. Ella es mordida por un zombie y Slack la mata. Riley convence a Cholo para que le permita escapar del norte y unirse a él.
pero este último decide regresar a Fielder's Green para tratar con Kaufman. Su compañero, Foxy, lo acompaña. Mientras está en camino, Cholo es mordido por un zombie y se va a matar a Kaufman solo. Riley se hace cargo del vehículo una vez más y regresa a Fielder's Green. En otro lugar, Big Daddy, que ha reunido a un grupo grande de zombies, aprenden que pueden caminar de forma segura bajo el agua y lleva a los zombies a través del río a la ciudad humana. Toman por sorpresa a los guardias y comienzan a masacrar a la gente. Como resultado de la llegada de los zombies a la ciudad, las cercas eléctricas que alguna vez mantuvieron a los zombies fuera se han convertido en un muro para atraparlos a ellos y a los humanos dentro. Al ver la ciudad invadida, Kaufman corre con su dinero y se encuentra con un zombie cholo en el estacionamiento. Mientras los dos luchan, Big Daddy mata a ambos con un tanque de propano. El grupo de Riley llega a la ciudad solo para encontrarse con un puente levadizo que está elevado. Riley se va para derribar el puente, pero un pequeño grupo de zombies comienza a atacar el vehículo. Riley y los demás logran deshacerse y evadir a los zombies. Después de cruzar el puente, son testigos de cómo los zombies matan a las personas. Al darse cuenta de que es demasiado tarde para salvarlos, se apresuran a matarlos con misiles. Después se revela que la mayoría de las personas pobres fueron llevadas a un lugar seguro por Mulligan, sobreviviendo así al asalto. Cuando ven que Big Daddy y los zombies, que curiosamente ya no están atacando a los humanos supervivientes, abandonan la ciudad. Riley decide dejarlos solos, citando que también están buscando un lugar a donde ir. Mientras iluminaba el resto de los fuegos artificiales, que antes usaban para distraer a los zombies, pero ahora son inútiles, ya que ya no distraen a la horda, el grupo de Riley se dirigió a Canadá en el vehículo Dead Reckoning. Hasta aquí iría la historia central de la saga The Living Dead, pero antes de pasar a los órdenes de visionado, vamos a hablar de los remakes que hay, obviamente solo tratando su sinopsis, ya que no son parte de la historia central de la saga. También hablaremos de los cómics que no son canon. El primero de los remakes de esta saga se estrenó en el año 1990. Fue dirigido justamente por Tom Savini, ex artista de efectos especiales de maquillaje, que trabajó en Dawn of the Dead y Day of the Dead, mientras Romero reescribió el guión de este remake. Se trataba de un remake de la primera película, Night of the Living Dead del 68, y su trama giraba en torno a 7 desconocidos que quedan atrapados en una granja solitaria mientras unos zombies caníbales, que recobraban vida por la influencia de una onda espacial radiactiva, emprenden un ataque despiadado y atacan a todo aquel que se encuentran a su paso. Night of the Living Dead 3D fue un segundo remake de esta entrega original, aunque no es un remake oficial o autorizado. Es una mezcla entre homenaje y reinvención del título de Romero. Un grupo de supervivientes se quedarán atrapados en una granja familiar luchando contra una horda de zombies y en 3D. Lo mejor de esta película es que tenemos a Sid Haig, sí, el Capitán Spaulding, como protagonista. Incluso le hicieron una precuela, Night of the Living Dead 3D Reanimation, sí, con Jeffrey Combs. Otro remake de la saga, y para mí el mejor, fue dirigido por Zack Snyder y fue una versión nueva de Dawn of the Dead del 78. Se estrenó en 2004 y la trama era bastante similar a la original. Una inexplicable plaga de zombies ha diezmado la población del planeta, convirtiendo a los muertos en horribles zombies que continuamente buscan carne y sangre humana para sobrevivir. En Wisconsin, un variopinto grupo de personas han escapado a la plaga. Tratan de salvar la vida refugiándose en un centro comercial, donde deben aprender no solo a protegerse de las hordas de zombies, sino también a convivir. La tercera película de Romero, Day of the Dead, del 85, también tuvo remakes. No solo uno, sino dos. El primero de ellos fue en el año 2008 y estuvo dirigido por Steve Miner. Su trama giraba en torno a un mundo dominado por muertos vivientes hambrientos de carne humana. Un pequeño grupo de supervivientes se propone como objetivo llegar a un refugio militar subterráneo. El segundo remake de esta película se llamó Day of the Dead Bloodline y es del año 2018. Un pequeño grupo de personal militar y supervivientes atrincherados en un búnker intentan encontrar una cura para un mundo plagado de zombies. Se espera que salgan 2 películas más que formarían parte de la saga, aunque por ahora no hay fechas ni nada por el estilo. Road of the Dead. La película se centraría en prisioneros zombies que compiten en coches en un coliseo moderno para entretenimiento de humanos ricos. Matt Bierman dirigirá la película a partir de un guión que coescribió con Romero antes de fallecer. Después teníamos Rise of the Living Dead,
una historia precuela ambientada en la Guerra Fría, escrita y dirigida por Cameron Romero, el hijo de George Romero. En cuanto a libros y cómics, esta saga también goza de algunos de ellos. Night of the Living Dead, de 1974, escrito por John Russo, es una novelización de la primera película. Después tendríamos Return of the Living Dead, del 78, también de John Russo, una secuela independiente de Night of the Living Dead, con pocas similitudes con las películas. Dawn of the Dead, del 78, es de George Romero y Susanna Sparrow, y es una novelización de la segunda película. Book of the Dead, del 89, y Still Dead, Book of the Dead 2, del 92, son libros de antología compilados por varios autores, especialmente Stephen King, con prólogos escritos por Romero y por Tom Savini. Por último, tendríamos Night of the Living Dead del 2009, que es una nueva novelización de la primera película que no está autorizada ni por Romero ni por Russo. Vamos con los cómics. Toe Tax, también conocido como The Death of Death, es una miniserie de cómics de 6 números publicada originalmente entre diciembre del 2004 y mayo del 2005 por DC Comics. La historia de Romero se basa en un guión no utilizado para una secuela de sus películas, por lo tanto esta miniserie sigue su estilo, sangre extrema, comentarios sociales, zombies en evolución y, bueno, héroes que finalmente se dirigen hacia un destino desconocido. También tenemos la serie Escape of the Living Dead, que fue publicada en 2005 y escrita por John Russo. Funciona también como una secuela de Night of the Living Dead, aunque no forma parte de la continuidad de las películas. Vamos, que sería otro universo. Luego lo vemos. A esta serie le siguió Escape of the Living Dead Farbook y Escape of the Living Dead Airborne, del 2006, y Escape of the Living Dead Annual, del 2007. También tenemos Night of the Living Dead series, que formarían parte de una precuela, con Night of the Living Dead, Night of the Living Dead 2011, Annual, Night of the Living Dead Annual 1, Night of the Living Dead Back from the Grave, Night of the Living Dead The Beginning y Night of the Living Dead Holiday Special. En cuanto a videojuegos, tenemos Land of the Dead, Road to Fiddler's Green, del 2005. Desarrollado por Blind Box Games para PC y Xbox, es un videojuego de disparos en primera persona con licencia basado en la película de terror zombie de George Romero, Land of the Dead. Standing there. I went out to see what he wanted. También podríamos hablar de Dead Rising del 2006, desarrollado por Capcom para Xbox 360. Contiene paralelos exactos con Dawn of the Dead, que se desarrolla en un centro comercial lleno de zombies. Las similitudes son tan evidentes que se puso un descargo de responsabilidad legal en la caja del juego, después de una disputa con el grupo MKR, el titular de los derechos de Dawn of the Dead, que fue desestimado en la corte. También tenemos el juego de Capcom Breath of Fire, un videojuego para la Super Nintendo. Nos sitúa en la ciudad del norte de Winland, que Nina y los soldados deben atravesar. Pues bien, esta ciudad está infestada de criaturas que son similares a zombies por la noche. Este pueblo justamente se llama Romero. Ahora sí, vamos con los órdenes de visionado de la saga, que no son pocos. Como siempre, vamos a empezar por el orden de estreno. Night of the Living Dead, del 68. Dawn of the Living Dead, del 78. Day of the Dead, del 85. Land of the Dead, 2005. Diary of the Dead, 2007. Y Survival of the Dead, 2009. Vamos ahora con un orden de visionado que mucha gente considera canon, que es solamente con las tres primeras entregas: Night of the Living Dead,
Dawn of the Dead y Day of the Dead. Dejando a un lado Derry y Survival, podríamos tener este orden que sería la historia completa por ahora. Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead y Land of the Dead. Podéis ver a Derry y Survival como algo aparte en su propio universo debido a la época en donde tiene lugar, pero si os da igual eso y queréis unir toda la historia cinematográfica, que es mi recomendación, la cosa quedaría de esta forma. Night of the Living Dead, que es el inicio del brote. Diary of the Dead, que ocurre al mismo tiempo y cuenta los primeros días del brote. Survival of the Dead, que ocurre 6 días después que Diary, y luego ya Dawn of the Dead, que ocurre 3 semanas después de Night. Day of the Dead, que ocurre un año después del brote inicial, y finalmente Land of the Dead, que ocurre 3 años después del brote inicial o un año y medio después de Dawn, según la fuente que prefiráis tener en cuenta. Podríamos también hacer que existiese otro universo en forma de remake, ya que la trilogía de Romero tiene un remake completo. Podríamos hablar de Night of the Living Dead de los 90, Dawn of the Dead de 2004 y Day of the Dead 2008 o, si os gusta más, la del 2018, Day of the Dead Bloodline. Si no queréis ver tantas pelis, podéis optar por Night of the Living Dead, la película original, y su secuela alternativa del universo del cómic, Return of the Living Dead, del 78. O bien, Night of the Living Dead, la película del 68, y otra secuela alternativa con los cómics, Escape of the Living Dead, del 2005. Incluso podéis ver la serie precuela en cómics, Night of the Living Dead, del 2011, y después solo la película original. O bien, añadir este cómic precuela a la saga original. Y hasta aquí llegaríamos hoy. Estos son todos los órdenes de visionado que podemos tener con esta saga y lo que es la historia central de la saga ordenada bajo mi punto de vista. Obviamente, repito, esto es mi punto de vista y vosotros podéis tener otra forma de ordenarlo que es totalmente válida. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.